tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Soy arroba el gran Renzo y estamos ya aquí realizando el unboxing 2 de esta hermosa colección Dragon Ball Universal Sticker Album por parte de la empresa Panini. Vamos con los taps en la pantalla, por favor. Full tap, 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 tap. Y más tap en la pantallita. Sí, para que más público, ya sabes que con el tap esto hace que la puerta del TikTok se abra y sea más amplia. Y más público se pueda conectar al directo, ¡claro que sí! Vamos a estar realizando acá los taps en la pantallita. Así que ya estamos ya en 500, 600 likes. Gracias a todos ustedes por su cariño. Sí, apoyen con los taps, por favor. Y bueno, vamos a realizar ahora la apertura número 2. Sí, porque el día de ayer he hecho una apertura de 25 sobres. Y hoy voy a continuar con 25 sobres más. Así que no te olvides dejar tu poderoso follow en la parte superior. Sí, sígueme por acá por TikTok para que tengas todo el espectacular contenido geek para que puedas disfrutarlo y también poder compartirlo en tus plataformas digitales. Y obviamente por acá en TikTok, te repito, me encuentras como arroba el gran Renzo. Bueno, como ayer estaba realizando la apertura de 25 sobres porque en la caja vienen 50, estas son mis nolas. Mira, tengo una gran cantidad de nolas, o sea, tengo una buena variedad de figuritas que son nolas. Estas son las nolas, que en realidad de las H me han tocado casi, bueno, no me han tocado repetidas. Eso es lo bueno de esta colección, de esta caja mejor dicho. Estas son las básicas, las he ordenado por Dragon Ball. Acá tenemos especiales de Dragon Ball, ¿sí? Este Pícoro tengo como dos. Si a alguien le falta este Pícoro, también tengo para hacer intercambio. Así que déjame tu lista también por inbox. Esta es la saga Z. En la saga Z me han venido pocas especiales. Mira, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pero ya pude completar el rompecabezas de la saga Saiyajin. Luego por acá tenemos Dragon Ball GT. Sí que me gustan algunas escenas que también están espectaculares. Hay unas, como te digo, que no salió en el álbum anterior. Por ejemplo, esta de acá. Me agrada mucho la definición de Panini. Y las especiales, ¿no? Mira, acá tenemos a Gogeta y demás personajes espectaculares de esta maravillosa saga de GT. Y por último, no menos importante, la saga de Dragon Ball Super. Sí, tenemos estas figuras básicas que no son repetidas. Y vamos a ver en esta cajita de 25 sobres cómo me va en esta segunda apertura. Así que vamos con los tabs en la pantalla, por favor. Son las nolas, ¿sí? Tap en la pantalla, por favor, para que más público se conecte al directo. Full tap en la pantallita y recuérdale este mensaje en la parte superior. Si eres nuevo en esta plataforma, sígueme, soy arroba el gran Renzo con el mejor contenido geek. Bueno, yo ya hice mi tarea, ¿sí? Hace un par de, bueno, en este caso ayer, mejor dicho, que tenía tiempo porque en la mañana estaba full busy, estaba ocupado, he abierto el sobre de una manera en la cual solamente ya me va a permitir sacar, en este caso, las figuritas y poder presentarlo, ¿sí? Así que atento con esto porque ya vamos a realizar el unboxing número 2. Perfecto, vamos con estos últimos sobres. Vamos a ir de 10 en 10 y ya lo corté por atrás para que quede intacto y bellísimo esta parte, porque también soy coleccionista de sobres. No se olviden, por favor, dejar su tap en la pantallita, compartir el live en sus grupos de Facebook, de repente por ahí en Twitch, ¿sí? Y recuerden que en ambas plataformas, tanto en YouTube y en TikTok, me encuentran como arroba el gran Renzo. Perfecto, son 25 sobres, vamos a contarlos por acá, ¿sí? Porque de repente no me van a creer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Sí, aquí hay 23. Y estos dos últimos, que lo voy a hacer ahorita el cortado, 24 y 25 sobres. Ahora sí, ya hice mi tarea y ya no voy a estar cortando y demorando en abrir el sobrecito. Muy bien, así ya lo corté por acá, cosa que ya me queda intacto esta imagen que quiero y de esta manera poder conservarlo. Así que el sobrecito está 10 de 10. Apertura de 5 en 5, ¿ya? Este es el número 2. Sí, aquí está, 2. Ahí está Goku, muy bien. No se olviden, por favor, tap en la pantallita y sígueme por acá por TikTok. Hoy lo compré en Taylor, pedí un álbum tapadura y me pusieron dos álbumes. ¡Qué ofertón! ¿En serio? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena! ¡Qué buena, qué buena! 2, 3... 3, 3, 3, 3, 3. Sí, yo le he cortado así. Incluso he guardado dos sobres. Sí, dos sobres. Para poder mostrarles cómo abrir de esa manera. Perfecto. Acá está intacto. Sí. Esto ya sí lo voy a conservar. Miren, no sé. Está, pero intacto el sobre. ¿Eh? Justo un amigo de Chile se contactó y me dijo: Gran Renzo, ábrelo así. Bueno, me dio un tip y lo abrí como me dijo. Y mira, sí, quedó muy bonito el sobre. ¿Eh? Pero parece que no lo hubieran abierto. Y está intacto estas maravillas.
acá 4, falta uno más y 5. 5 sobrecitos y ya está, perfecto. Ahora, vamos a sacar esto por aquí, ¿sí? A un costadito. Y no se olviden que en esta hermosa colección es un álbum peruano, sí, álbum peruano de Panini. Hola Sensip, sígueme por acá por TikTok si fueras tan amable y te informaré por inbox, sí, déjame tu mensajito. En cada sobrecito, como dice por acá, que también me han preguntado, gran rezo para que no me estafen, por favor, los altimanquis o los mercachifles. ¿Cuánto contiene? Contiene 5 cromos, que bueno, cromos en realidad se conoce como stickers, láminas, figuritas, etc. Correcto, son los stickers que te vienen en los sobrecitos. ¿Viene vale, gran Renzo? No viene vale. Gracias, José Carlos Tirado, por la suscripción. No, no es Navarrete ni tampoco Berlín. El tío Panini no te va a colocar vales de canjear pelotita, canjear muñeco, canjear mini póster, canjear póster. No, no, no. No, vale, no hay. Ahora sí empezamos. Ahora vamos con la segunda apertura, ¿ok? Segunda apertura de sobres a continuación. ¡Vamos! ¿Pegaste las de ayer? No, Shadow. Todavía no. Quiero ordenar, como te digo, una caja, a ver cuánto he logrado y de esa manera ya poder hacerlo. 71 por acá, repetida. Esta es la saga de Dragon Ball Z Vegeta versus la segunda forma de Cell. Lo colocamos por aquí. Si recuerda que este maravilloso álbum está clasificado por 4 sagas. Estas son mis repetidas. A los que recién se acaban de conectar, y si te falta alguna de estas figuras, me dejas tu mensaje por inbox porque estoy priorizando a los que me dejen su mensaje, sí, correcto, aquí por inbox para poder hacer estos intercambios. Bien, vamos ahora con la siguiente figurita, número 82. Tenemos otra repetida de Babidi, repetida por acá. Número 102, perfecto, esta es Nola. Tenemos aquí a Baby, que se posesionaba del cuerpo de este niño en el hospital, Dragon Ball GT. La número H7, ¿cuál será? ¡Perfecto, la espectacular imagen de Bellito! Muy bien, aquí está. No se olviden seguirme por acá por TikTok, me encuentran como @elgranrenzo. Perfecto, ¿este es Dragon Ball Super o Dragon Ball GT? Este es Z, ¿no? No, perdón, ¿Dragon Ball Z o Dragon Ball Super Chuchubelo? Uy, acá sí me agarraron, ¿ah? ¿Eh? ¿Dragon Ball Z o GT? Este es Z. Ya, vamos con Z. Genial, sí, está hermoso. A ver, vamos ahora por acá, 174. Tenemos aquí, esto sí, definitivamente, Frost y Freezer Dragon Ball Super, correcto. La 119 por acá, tap en la pantalla, por favor, apóyame con los taps. Y si son nuevos en esta plataforma, los invito a que se suscriban. Sí, sígueme por acá en la parte superior, me encuentras como @elgranrenzo. Y un gran saludo para todos los que me ven en la plataforma roja en YouTube. Seguimos con la 119 por acá. El dragón maligno, correcto, de tantos deseos impuros que pedía la gente, nacieron los dragones malignos. La número 129, gracias Daniel Silva por la suscripción. 129 por acá, tenemos a Goku derrotando al dragón. Perfecto, imágenes que no han salido o escenas que no salieron, en este caso en el álbum anterior, me refiero al año 2000 de Navarrete. Sí, este es GT. La número H8, sí, Chuchubero, la caja está llena de H, ¿eh? H8. Perfecto, tenemos aquí a Goku en Super Saiyajin. Muy bien, a las H van al medio, ¿no? Y a las H va al medio, me dicen por acá, me estaba equivocando. Este es Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super y la H que va al medio. Porque recuerda que el póster en la versión tapa dura y tapa blanda, también en los dos viene un póster. A diferencia del tapa dura, ojo, a verdad, hay un punto muy importante. Hay 4 figuras que viene, pero solamente llegan el tapa blanda. En el tapa dura parece que no llega, correcto, no llega a 4 figuritas adicionales, así que eso solamente en el tapa blanda. 29, este es Dragon Ball, correcto, Uranai Baba. Número 75, si tenemos la primera forma de Cell. No se olviden, por favor, dejar su poderoso follow. Aquí en la parte superior me encuentran como @elgranrenzo. Número 8, bizcocho, tenemos la especial de Goku. Dragon Ball, por cierto, está espectacular. Perfecto. Vamos con el número 143. Encontramos a Bills versus Goku Dragon Ball Super. Muy bien. Parte de, bueno, en este caso de las primeras sagas. 157. Recuerda que en esta hermosa colección vas a poder encontrar la saga de Dragon Ball. La saga de Dragon Ball Z. La espectacular saga de Dragon Ball GT. Y por último y no menos importante, Dragon Ball Super. La figurita por acá tenemos a Goku Black, correcto, Dragon Ball Super. 77, Gohan en la saga de Cell cuando se transformó en Super Saiyajin nivel 2, lo máximo, el grito de Laura Torres.
me llegó hasta lo más profundo de mi ser. 108, por acá tenemos a Baby, que ya se estaba desarrollando de a pocos. Sí, ya vemos un gran desarrollo. La número 57 por acá. Muy bien, esto es de la saga de Freezer, Chuchubelo. La saga de Freezer, hay ya, ¿no? De repente pronto tengamos noticias y por supuesto todo el rico chimichimi, porque en Chile también van a festejar a lo grande. ¿Será que tengamos una imagen así similar en el álbum de Big Bang? Pronto, más noticias. 69 por acá, el enfrentamiento de número 18 versus Vegeta, sí, saga Z. La número 48, Goku y Milk, este es Dragon Ball. Sí, Sabito, déjame tu mensaje por inbox. Esa música me encanta, Chuchubelo, vamos con esa música de fondo. Dios mío, la vida sin música no es nada. 110, Vegeta Baby, correcto, ya demostraba su poder ante sus amigos, ¿no? Baby ya se posicionó de Vegeta, ¿sí? Y ya estaba a punto de tomar todo a su paso. Número 159, tenemos aquí a Goku. Esta es la saga de Goku Black, perfecto. Hola Renzo, qué raro, no me llegó la notificación de tu directo. Ya, siempre actualízalo, no te preocupes. Lo más importante, actualiza, entra el TikTok y vas a poder visualizar. Lo que pasa es que TikTok está medio raro, pero igual, tengo un truquito por ahí para que llegue la notificación. Hola Alejandro. Claro, Sabito, es una recopilación de cuatro sagas, de Dragon Ball, en este caso Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super. No quiere decir que te van a venir todas las imágenes, no es una... es un resumen para que lo entiendas. Ya, Chinita, un abrazote, gracias por estar aquí. Déjame por favor tu poderoso follow en la parte superior, sí, y no se olviden de mandar el gatito león. Número 7, por acá tenemos a Bulma, esta es de la saga de Dragon Ball. Por acá la número 19, perfecto, Krillin, correcto, esos entrenamientos del maestro Roshi. Lo máximo, ¿eh? Número 158, Trunks de la saga de Dragon Ball Super. Qué bella imagen, por Dios. Esos puntos hace que mis manos quiera tocar, quiera sentir esta colección licenciada, porque solamente las manos del gran Renzo pueden tocar productos licenciados. Tú sabes, la vitrina acá está bien amplia para que toda la gente que verdaderamente le encante coleccionar sepa qué se colecciona en este canal y qué no se colecciona en otros, en otras plataformas. 156, muy bien, Trunks versus Goku, entrenamiento. La número 51, ajá, la saga de Saiyajin. Sí, acá vemos a Nappa que captura o rapta a su sobrino Gohan. Perfecto, muy bien. Miren, yo tengo un truquito. Sí, ya he estado abriendo esos sobrecitos. Sí, ayer lo he cortado por la parte posterior y ya me quedó. Hace diferencia que ayer estaba cortando los sobres con tijera. Pues me han pasado un tip para poder abrirlo y mira cómo queda. Mira cómo queda el sobre. Oye, parece que no hubiera estado abierto. Sí, mira. Parece que no. Está, pero así, intacto. Y obviamente, el gran Renzo, correcto, colecciona los sobres que también valen la pena. Como el día de hoy estamos realizando el unboxing. Hola Jonathan, déjame por favor tu poderoso follow, sí, aquí en la parte superior. Sígueme por acá por TikTok y acá en la fotografía. Déjame tu mensajito por inbox para indicarte, porque de repente por ahí tenemos un set completo. Vamos con 5 más, gracias Jonathan por esa suscripción. Gracias, déjame tu mensaje por inbox. Quédate por favor aquí para que disfrutes de un verdadero unboxing. 3, 4 y 5, vamos con 5 sobres más, correcto. Sí, justo Sabito, me he guardado dos sobrecitos para darte el tip de cómo abrirlo, cómo me han pasado ese tip para poder hacer la demostración. Sí, justo pensaba en eso para que tú puedas también hacerlo en tu casa, de repente si quieres conservar el sobre. Mira, aquí están las figuritas, ahí se ve, aquí está. Entonces espérense que ahorita voy a hacer esa demostración, así que tranquilos. Hola Renzo, acá en Colombia, espero que lo saquen. Ojalá, amigo. 3, 4, 5. Ya vamos ahora con 5 aperturas más. Mira, ya lo corté. Lo vamos a sacar y de esta manera, mira. Intacto el sobrecito, ¿eh? Intacto. A ver, siguiente sobre por acá. Vamos por acá. Lo que sí les tengo que decir es que deben de conseguirse un cúter. Un cúter, sí, filoso. Y de esa manera les voy a mostrar. Dragon Ball GT. Vamos por acá. Siguiente sobrecito. Este es Dragon Ball Z, correcto. No se olviden suscribirse, por favor, por acá por TikTok. Déjame tu poderoso follow. Mature dice, ay, 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 con el soundtrack de Bardock. Claro que sí, el soundtrack de Bardock es lo máximo.
Por acá tenemos a Goku con su nube voladora. Y vamos ahora con este grupo 2 de 5 sobrecitos. Sí, y tenemos aquí a Goku en la saga Dragon Ball Super. Perfecto, vamos ahora con el unboxing número 2, bueno, de la segunda cajita. Y continuamos por acá. Vamos por acá, vamos por acá, vamos por acá. A ver. 104, muy bien. Baby versus Trunks, correcto. Saga GT, se coloca acá. Recuerda, yo lo estoy clasificando así. La número 1, muy bien, el rompecabezas 1. Recuerda que las 6 primeras figuritas son rompecabezas. Tenemos aquí a Goku, esta es la saga Z. La número H, la letra H20. Recuerda que las H en todos los álbumes, tanto tapa dura y tapa blanda, viene un póster. En ese póster también deben de pegar las figuritas y son las letras H. H20, por acá tenemos la esfera del abuelito de Gohan. ¡La esfera de 4 estrellas! Perfecto, perfecto, perfecto. Lo colocamos así, así acá. Ahí está, perfecto, para que se vea. La número 95, muy bien, Goku, correcto, acá cuando ya lo reducen de tamaño, esta es la saga de GT. La número 127, la batalla contra los dragones, acá hasta que vienen las Nolas, Chuchubelo, ¿eh? Las Nolas. Número 20, el maestro Roshi. Miren qué hermosa figurita. No se olviden, por favor, dejar su poderoso follow por acá por TikTok, ¿sí? Y en la parte superior, acá déjame tu mensaje para información de este maravilloso material si eres de provincia. O por acá, me refiero a la gente de TikTok. Ojo, si estás en YouTube, déjame tu mensaje por Instagram. Y acá en el botón rojito, gente de TikTok, déjame su poderoso follow. Me encuentra como arroba el gran Renzo. Aquí está el maestro Roshi, bonito, Dragon Ball. Siguiente figurita, 84. ¡Otra especial de Goku, fase 3! Mío, qué hermoso brillo, por favor, Chuchubelo, estas manos, Diosito, gracias por darme la oportunidad de tocar estas maravillas. Gracias, 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 porque tú sabes que a los Soraya Montenegro me infecto con las colecciones de los Saltimbanquis. Número 172, Goku versus Kefla. Ah, genial. Ah, otra cosa. Si no tuvimos el álbum del torneo de la fuerza, no, ¿verdad? No lo tuvimos. No teníamos un álbum oficial. Pues no se preocupen, de manera resumida, el tío Panini también se preocupó por esta situación. Así es, lamentablemente en Perú, lo digo hasta ahora, que estamos agosto 2023, no tenemos un álbum oficial de la saga del torneo de la fuerza, solamente salió en Chile. Así que con esta imagen, tío Panini, te ganaste un besito, por favor. No, mejor un silbido, Chucho, pero vamos a darle un silbido al tío Panini. Ahí está, tío Panini, lo máximo, te ganaste la estrella conmigo. 125, el dragoncito que es la portada del Dragon Ball GT de Navarrete, perfecto, muy bien, GT. La número 142, la especial de Goku versus Ben. Debería salir en Perú el Dragon Ball Super, pero lamentablemente no, solamente fue en Chile. El álbum oficial, ojo, a 135, repetida, sí, así que ataquen, ¿ah? ¿Eh? Ataquen los que le faltan para cambios, porque esta tengo repetida, muy bien, GT. 148, también repetida, Goku versus Freezer, o Golden Freezer, en la saga de la resurrección de Freezer. Sí, vamos a esperar a que se aclare esto. Ahí está. Espectacular la imagen. Ah, muy bien. A ver, aclárate ahí. Aclárate. Ahí lo tienes. Siguiente figura, número 16. Los entrenamientos del maestro Roshi, Dragon Ball, lo máximo. No se olviden, por favor, suscribirse. Déjame tu poderoso follow. Aquí en la parte superior me encuentras como arroba el gran Renzo. Estamos realizando el unboxing del nuevo álbum 100% licenciado Dragon Ball Universal Sticker Collection por parte de la empresa Panini. Rápidamente, 37, la figura especial de Dragon Ball, correcto. Información del álbum, Armando, suscríbete por acá en TikTok y déjame tu mensaje por inbox. Número 67, tenemos la espectacular, como ya les dije, yo amo, adoro cuando en una figura te colocan el cuerpo completo, es lo máximo, el Android 17 de la saga de Z, perfecto. Número 24, tenemos aquí del personaje Dragon Ball de lo que es el... La Patrulla Roja, sí, gracias Chuchubelo, 35, muy bien, Dragon Ball, el maestro Roshi, ¿no? No cree en nadie y va a realizar el Mafuba. Número 64, Trunks partiendo a Mecha Freezer. Ahí está, perfecto, Saga Z. Número 65 por acá. Oh, Dios mío, por favor, Big Bang, lúcete, 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 lúcete como el tío Panini. Hermosa imagen, ojalá que el tío Big Bang, ¿no? El Chimichimi, yo le he preguntado, tío Big Bang, ¿van a sacar en el álbum de Z que se viene de la saga de Freezer, va a estar todo hasta cuando Trunks llega a la Tierra a cambiar el futuro?
Gran Renzo me dijo, tranquilo, pronto más noticias. Así que vamos a esperar porque se viene el cambalache en Chile también. Número 17. Muy bien. Buena imagen de Goku Krillin y el maestro Roshi Dragon Ball. Correcto, qué hermosa colección, ¿eh? ¡Qué hermosa! ¡Me encantan las escenas, Chuchubelo! Número 115 por acá. La especial de Goku realizando el Super Kamehameha. Por Dios, qué espectacular figura. Miren esta belleza, miren estos brillos. Gracias, Claro, por la suscripción. Gracias, 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 Dios mío. Qué hermosos brillos, por Dios. Por Dios, me estoy acá completamente emocionando mucho. 173, la figura especial de Kefla. Gracias, tío Panini. No, Chuchubelo, vamos a dar un minuto de silencio. Sí, porque acá en Perú, así no hemos tenido un álbum de Dragon Ball Super, el Torneo de la Fuerza. Tío Panini, te mando un beso. Ahí está. Porque en serio, gracias a ti, nos das el álbum o imágenes oficiales del Torneo de la Fuerza. No lo tuvimos, pero aquí está. Se cumplió el sueño, se cumplió el sueño, tío Panini. Te mando un chape por ahí. Número 66, correcto. Tenemos al androide número 16, correcto. La número 15 por acá, Krillin, super feliz, Dragon Ball. Y la número H9, la especial, tenemos aquí a Goku de la saga de GT. Vamos con 5 más, recuerden que ya hice mi tareita anoche en mi casa. Sí, porque yo, mira, de esta manera, Gran Rezo, te faltan abrir estos. No, ya están abiertos, ya he hecho un truquito por acá, que luego te voy a mostrar cómo cortarlo. Así que alístame el cúter, por favor, para que estés en mi clase de cómo abrir los sobres sin maltratarlos y de esta manera que tengas así esta maravilla. Mira, comparación de los de ayer, que hice la apertura ayer, mira, ayer fue completamente un cambalache. Bueno, algo es algo, pero este sí está más conservadito. Está más conservado, así que coleccionista de sobres, el Gran Renzo en primera fila. 5 sobres más. Muy bien, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Estamos con la apertura ya, la final. Esta es la segunda apertura de la caja. Recuerda que en la cajita de esta hermosa colección, que lo puedes encontrar directamente en la página de Berlín, te viene 50 sobres. Made in Brasil y muchas personas ya en otros países que me ven por acá por Tiki Tiki, les ha encantado la colección y están con ganas de querer obtenerlo. Perfecto. Aquí está el sobre, mira, el modelo de Goku. Muy bien. Siguiente sobrecito por acá, haciendo masa con la figura. Ya está, no tengo por qué cortar. Ya hice mi tarea, como te dije. Ya la tarea está hecha ya. Las cosas rápidas, Chuchubelo, ok. Tapa en la pantalla, por favor. Recuerda dejarme tu tapa en la pantallita. Chicos, estamos en 2.4. Toda la gente de TikTok, vamos con esa música. Tenemos que llegar a los 5K. Así que vamos con los taps en la pantalla. Vamos, apóyame con los taps en la pantallita, por favor. Estamos en 2.5. Está aumentando. Está aumentando. Chicos de YouTube, tranquilos. Sino que acabo el verdadero cambalache en TikTok. Porque en TikTok tienen que dejar el tap en la pantalla. Estamos en 2.7. Vamos, chicos. Vamos. Revienten la pantalla del celular. Reviéntame la pantallita. Eso hace que esta puerta, que estamos en 47 personas, llegue hasta 100, 200 y más. Así que todos nos unimos. Tap en la pantalla. Y vamos. En la pantalla, tap, 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 tap. Todos tenemos que dar nuestro key, el Gran Renzo. Gracias, claro. Así que vamos, ya estamos en 3.5. La gente está apoyando Chuchubelo. 3.6. Vamos, la gente está conectándose. Vamos, vamos, tap en la pantalla. 3. Tú sigue dejando los taps en la pantalla hasta llegar hasta 10, hasta 20K. ¡Vamos! Sigue con los taps en la pantallita. Siguiente sobrecito. Muy bien. De lo que es Dragon Ball Super. Perfecto. Siguiente sobre por acá, ya está cortado, ya para sacarlo, no para estar cortando y perdiendo el tiempo, no, cariño, no, 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 ya está. Y el quinto sobre, vamos con esta última, bueno, de este grupo, de esta apertura de 5 en 5, muy bien. Estaba acá en el álbum, gracias Gastón, deja tu poderoso follow y tu tap en la pantalla. ¿En cuánto estamos, Chuchubelo? Estamos en 4.8, siga subiendo los taps en la pantalla, ¡vamos! Listo, recuerda que esta hermosa colección es peruana, ¿sí? Así que todo el mundo tape en la pantallita para que más público se conecte. Llegamos a 5K. Ajá, un rato. Acá viene como que no. Viene pegadita la situación. Vamos a ver cuánto logra en una cajita Chuchubelo. Ah, ok, empezamos. Seguimos por acá con la H11. Y tenemos aquí a Goku Osaru de Dragon Ball GT. ¡Qué hermosa es esta colección de Panini! ¡Por Dios! ¡Qué bello! Vamos con la otra vez, H1, Chuchubelo. Estamos de suerte, el H1. ¡Goku de Dragon Ball!
correcto, estamos bien chévere con las H, a 170 por acá. La saga del torneo de la fuerza, sí. Dios mío, te recé tanto. Gracias, Virgencita de Guadalupe. Gracias, 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 gracias. Porque por fin tenemos un álbum oficial con escenas oficiales peruano de la saga del torneo de la fuerza. Gracias, tío Panini. Por favor, un minuto de silencio, tío Panini. Pon tu cachete, por favor. Te voy a mandar un beso. Ahí está. Gracias, tío Panini. Gracias, gracias, gracias. 158. La especial de Trolls de Super. Perfecta, perfecta, perfecta la imagen, muy bien, de Super 175, muy bien. Hit y Goku en la saga del torneo del poder, o de la torneo de la fuerza, perdón, 163. Goku Black, lo máximo, ¿eh? Lo máximo este Goku Black, perfecto también la saga, me encantó mucho la aparición de Bellito después de mucho tiempo. 150, Champa y Vados, uy, acá está sección Super, chucho velo. La número 15, Krillin repetida, mira, acá están dos Krillins, ¿eh? Para cambio, ya sabes, me dejas tu lista por inbox, porque este sábado hubo cambios. 79, Trunks de la saga Z. La H10, tenemos aquí a Goku Super Saiyajin de Dragon Ball GT. Lo máximo, vamos ahora con la 55 por acá. Gohan Dragon Ball Z, perfecto. Número 39, muy bien. Tenemos aquí a Kamisama, este es de Dragon Ball. Número 60, Freezer de la saga de Z, y atentos que se viene pronto el Cambalache en Chile. Perfecta imagen, ojalá que el tío Big Bang, sí, se también, ¿no?, haga un buen trabajo, Chuchurelo, ¿eh? Tengo las altas expectativas, y hay que decir las cosas como son. La gente aquí en Perú decía, no, el álbum de Panini va a ser horrible, va a ser feo, pero ahí está. Nunca juzgues un libro sin antes conocer su contenido. 109, la siguiente figurita repetida de ya casi la transformación final de Vegeta Belly, Dragon Ball GT. Muy bien, el número 18, qué hermosa imagen, la saga de Dragon Ball. Esta imagen ya la he visto en alguna publicidad ya hace un tiempo, y aquí está, ¿no? Conjuntamente con el Kamehameha, la tortuguita, y el maestro de Goku, el señor Roshi. Número 53, repetida, también esta rompecabezas, ya sabes. Si alguien me falta, me dice, por favor, atentos, ¿sabes? Porque ya finalizo el unboxing. Número 177 por acá, muy bien, y con esta ya completo la imagen de Goku versus Jiren en la saga de Super. Perfecta la rompecabezas, gracias tío Panini, gracias, porque por fin tenemos un álbum licenciado de la saga del torneo de la fuerza. Lo esperé tanto, Chucho, pero tenía fe en otra empresa que lo sacara, pero ya no puedo hablar con la Roca porque no me va a dar agua. Repetida también de Goku, este es de Dragon Ball. Si te falta alguna figura y estás viendo que te falta aquí en el directo, déjame tu mensaje por inbox, porque hoy finalizo el unboxing, así que comunícate conmigo right now. Número 14 por acá, Ulon, repetida de Dragon Ball. Número 33, sí, tenemos aquí a Ten Shin Han también repetido con sus cuatro poderosos brazos. Número 136, Goku en la saga de GT realizando la Genki Dama. Número 146, tenemos aquí al señor Whis, perfecto, Dragon Ball Super. 139, primeras imágenes de la saga de Super, también perfecto. Número 43, este pícoro me ha tocado un montón en esta caja. Si a alguien le falta este pícoro o no te tocó en tu cajita, no te preocupes que el gran Renzo te lo va a reservar. Aquí está el pícoro de Dragon Ball. Y por acá la número 61, otra vez repetida, por favor, tío Panini, no, perdón, tío Big Bang. Ya sabes, a tío Big Bang, ya sabes, a todo rico chimichimi para tu sobrino, el gran Renzo. Y al tío Panini ya sabe, ya sabe ya. Vamos con 5 sobres más. A ver, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ya? Vamos con 5 sobrecitos más. Ya lo he cortado para hacer el unboxing más rápido. Sí, luego te voy a dar el tip de cómo cortar esto para que te quede así el sobre perfecto. Muy bien. Siguiente sobrecito por acá, sí, porque hay gente que no, que verdaderamente colecciona los sobres. Claro, yo estoy en ese grupo, liderando el grupo, claro que sí. Pero si tú quieres saber el tip de cómo abrirlo, ahorita te voy a mostrar cómo hacerlo. Perfecto, aquí está la saga de GT, muy bien. Seguimos por acá, siguiente sobre, estoy hablando de 5 en 5, ¿eh? 5 en 5 la apertura. No se olviden dejar por favor su poderoso tap en la pantallita, sí. Aquí está Goku de la saga de Z. Por acá tenemos otro sobre, muy bien, aquí está, perfecto. Este es de la saga de Dragon Ball, tap en la pantalla, por favor, déjame tu tap en la pantallita, chicos, que no se duerman los taps, por favor, estamos en 5.6,
Los tabs no tienen que dormirse, por favor, todo el mundo toque la pantalla de su teléfono, tablet, etcétera. Así que reviéntame el celular de una vez. Muy bien, listo. Vamos ahora a develar el último contenido. Uy, uy, uy. Sí, perfecto, muy bien. Ay, ay, ay. Se vienen las nolanolas. A ver por acá, muy bien. Uy, Dios mío. Y ya está. Vamos a ver por acá. Y esa es la apertura siguiente de la cajita de 25 sobres restantes. Segundo unboxing. Vamos con la número 22 por acá. Tenemos aquí a Goku de la saga GT. No, perdón, este es de la saga Dragon Ball. Tranquilo, tranquilo, me emocioné. La número 93, ¿sí? ¿De Dragon Ball? Sí, Dragon Ball, ya. Número 93. Este es de GT, la aparición de Dragón Rojo, el cual Goku se hizo pequeñito. La número 156, Trunks vs. Goku Saga Super. La H8, Goku en Super Saiyajin. Acá están las H's. 152, Saga Dragon Ball Super, Torneo de Champa. Muy bien. La número 136, Dragon Ball GT repetida. Número 149. ¡Ah, qué hermosa imagen! ¿Ah? Esto no nos dio el tío Navarrete, ¿ah? Vegeta versus Golden Freezer, ¿no? En la saga de Golden Freezer. Genial, ¿ah? Muy chévere. La resurrección de Freezer. Tenía razón, Chuchubelo. Número 47. Goku y Milk se casan. Perfecto, Dragon Ball. 172. Goku versus Kefla en la saga del Torneo de la Fuerza Super. H3. Sí, tenemos aquí a Goku Osaru. Muy bien, lo máximo. La 25 por acá. Tenemos a Goku versus Tao Pai Pai. Perfecta también. Número 38. En este caso es la Torre de Kamisama, muy bien, el Templo Sagrado. Esto es 38, puede ser Z, ¿ya? Z lo voy a colocar acá. 147, Golden Freezer, perfecto, esta saga super. La número 6, la Rompecabeza, muy bien, que muchos tienen dificultad con armarlo. Número 107, acá tenemos la aparición de Baby. La número 118, esa es repetida también al Golpe de Dragón, a el Androide Super 17. Repetida también de Dragon Ball GT. 180, Goku en Dragon Ball Super. Miren por favor este Goku, obsérvenlo por favor, vean, vean la belleza de esta hermosa figurita. Qué hermosos brillos, por favor, qué bello, qué perfecta figura, tío Panini, te amo tío Panini. Número 95 por acá, este es Dragon Ball GT. Número 64, muy bien, repetida. Si te falta algo, atento, porque yo solamente con una caja quiero armar una colección y vamos a ver si es así. Número 81, Vegeta Baby, perdón, Majin Vegeta versus Majin Buu, esta es la saga Z. Número 73, esta es la saga de Cell. Goku le dice adiós a sus amigos y lamentablemente bye bye al otro mundo. 85, gracias Micaela Tamara por la suscripción. No te olvides, al igual que Micaela, también te invito, si eres nuevo en esta plataforma, que dejes tu poderoso follow. Soy arroba el gran Renzo con el mejor contenido geek. ¡No lo olvides! Sí, Dante, tenemos aquí a Majin Buu Saga Z. 125, la saga de Dragon Ball GT. El número 144, saga Dragon Ball Super. Gracias, Sems DG, por la suscripción. ¡Muchas gracias! Tenemos acá la número 162. Perfecto, la saga de Super Samas. Correcto. La número 116, este es Dragon Ball GT, perfecto. La número 105, muy bien, Dragon Ball GT. Sí, el álbum lo venden en Perú. La H19, la esfera de 3 estrellas, Chuchubelo. La número 31 por acá, este es Dragon Ball. Y por acá tenemos la número 34, que sería el espectacular Yajirobe. Vamos ahora con lo restante, ¿sí? Tenemos acá 3 sobrecitos, en realidad faltan 5, pero te voy a hacer la demostración de cómo abrir el sobre sin que se maltrate, ¿perfecto? Bueno, este ya se abrió, la parte de acá, ya lo saqué, vamos ahora con el de aquí, ¿sí? El de acá, vamos a sacarlo, ¿perfecto? Ahí está el sobre vacío, intacto, hermoso, ¿ah? No se olviden, por favor, seguirme por acá por TikTok y dejar su poderoso tap en la pantallita. Estamos realizando el unboxing de esta hermosa colección licenciada, la cual vale la pena darle toda la vitrina a Dragon Ball Universal Sticker Album. Bueno, aquí están los dos sobres. Sí, vamos a compartirlo por acá con ustedes. Aquí está mi sobre, Chuchubelo. Y ya, aquí están mis sobres. Aquí está un sobre, ¿sí? ¿Dónde está el otro? El otro. Aquí está, ya. Entonces, ¿yo qué hice? Porque me dieron este tip. Bueno, te voy a mostrar por acá con mucho cuidado. Ojalá que me salga en el directo. Tienes que presionar un poquito acá, en el código de barra que está por acá, ¿sí? Y trata de meter el cúter de esta manera, ¿sí? Trata de ser lo más cuidadoso posible.
¿Ya? Ahí está. Vas jalando, 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 jalando de poquitos así hacia acá abajo, hacia la rayita que está hasta acá, no hasta el fondo. Igual por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, y ya está. Doblas esto por acá, ¿sí? De esta manera, ¿sí? Así te estoy enseñando, ojalá que te salga bien. Y vamos a ver por acá, que ahí está. Y metes tu dedito por aquí, en la parte principal, o sea acá, porque está pegado a la figurita, al paquete, al sobre, y lo jalas. Y de esta manera se corta, ¿sí? Y te queda el sobre intacto. Hago mi siguiente gran rezo, por favor, sí, porque hoy ya terminó la cajita. Tienen que presionar acá, hacer como un pequeño bulto aquí. Tratar de hincarlo con el cúter. Sí, ahí está, ya ingresó la puntita del cúter. Vas cortando, 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 cortando de poquitos hacia abajo. Cortas, 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 cortas hacia abajo. Cortas con mucho cuidado, ¿sí? Listo. Y por acá metes el dedito acá, como te digo, con mucho cuidado. Y de esta manera jalas las figuritas. Por acá, vamos a ver, ya está. Jalas las figuritas y ya. Y así queda el sobrecito, ¿verdad? Y lo más importante es que esta partecita queda perfecta. Espero que les haya servido el tip. Sí, espero. Si no, bueno, ya me dicen. Lo pueden repetir. Sí, lo pueden repetir en este caso en YouTube, sí, o en TikTok. Lo retroceden y ahí lo van a poder repetir N veces. Muy bien. Listo. No se olviden, recuerden, por favor. Hola, José, gracias. Déjame, por favor, su poderoso follow. Sí, aquí en la parte superior, si eres nuevo, me encuentras como @elgranrenzo. Últimos sobrecitos de esta caja de 50 sobres, ya finalizo hoy y vamos a ver cuánto he logrado con esta cajita. 165, Bellito, muy bien, de la saga de Super Nola. Número 176, tenemos aquí al poderosísimo también Topo de las tropas del orgullo, Dragon Ball Super. Número 126, la saga de GT. Acá tenemos a Pan encontrando con Giru Giru. La H19, la esfera de 3 estrellas, tengo para hacer intercambio. Repetida, ojo a. Como yo soy un poquito así medio fastidioso, solamente voy a cambiar H por H. No me pidan otra cosa, por favor. Número 97. Perfecto, figura de Dragon Ball GT. H1, Dragon Ball. Muy bien. H11, Goku Osaru. Vamos a ver cuántas H tenemos. 96, Dragon Ball GT. 47, repetida de Dragon Ball. ¿Sí? La H21, la esfera de 5 estrellas. Vamos a ver si completamos. La H2, Goku en su nube voladora. La H12, Goku en Super Saiyajin fase 4 GT. La 77, repetida de Gohan, Saga Cell. Número 90, rompecabezas de Dragon Ball Z. La 88, Dragon Ball Z Bu, Gohan, con el traje de Gohan cuando lo absorbió. Número 101, tenemos al doctor Maki. ¿Sí? Bueno, este es el doctor. Ay, me olvidé su nombre. Doctor Dragon Ball GT, a ver, por favor. Chicos, ustedes que saben, nombre se me fue. Doctor Mew, ¿no? Ah, Doctor Mew Chuchubelo, gracias. Doctor Mew, 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 gracias. Número 2, perfecto, rompecabezas de Z. La H7, el espectacular Bellito en cuerpo completo. Lo máximo a la figura, lo máximo. La 16, Dragon Ball repetida. La 41, muy bien, Dragon Ball. Doctor Miao, mira. La 166, Dragon Ball Super, Goku Black y Zamas, ¿no? Se fusiona, creo. 179, Jiren, saga del Torneo de la Fuerza. Gracias, tío Panini, por ese hermoso detalle. 111, muy bien. La imagen que salió en el álbum de Navarrete, ¿no? Vegeta Baby con Bulma, poseída. 66, tenemos al androide número 16. Y finalizamos esta cajita con la número 130 y la figura especial del dragón de 4 estrellas. Muy bien, chicos. Entonces ya con este finalizado, ¿sí? Con este finalizado y vamos, ¿sí? Porque aquí tengo las Hs que son nolas, ¿sí? Acá tengo las Hs que son nolas y lo que te interesa, ¿no? En vivo y en directo vamos a hacer el recuento primero de las Hs, ¿correcto? De lo que va en el post. Así que atentos, por favor, porque te voy a colocar la clase ahora en limpio y no te olvides dejar tu poderoso follow, ojo, ¿ah? ¿Eh? Follow, por favor, acá en la parte superior sígueme, me encuentras como @elgranrex. Bueno, estas son las que, bueno, tenemos acá H20, vamos a por acá, la H20, esta es la H6, la H15, la H14, la H24, la H12, muy bien, la H2, la H13 y la H23. Vamos a ver cuántas H he logrado con una sola cajita. Atentos, ¿ya? H7 tengo por acá, Chuchubelo, H7, 7, 7, 7, Nola, ¿ya?
H888888 tampoco Nola. H20 ya repetida. A ver por acá, la H9, sí, H9 está repetida. H9 no, tampoco no está repetida. H11 tampoco, no la tengo. Nola separa Guevara. La H1 tampoco está. Muy bien, H1. La H10 tampoco está, bien ahí. La H8 tampoco está, bien ahí, muy bien, H8. La H3, Chucho Velo, ayúdame por favor. H1, 2, no está, muy bien, tampoco Nola. La H19, tampoco está, perfecto, muy bien. Esta tampoco está, H19, ¿sí? La H20, de repente lo colocamos un poco más por acá. H19, ya está. H1 sí está acá. H11 sí está acá. 21 Nola. Sí, 21 Nola. Ya está. H2 repetida. H12, la H12, sí está repetida, y la H7 repetida. Bueno, esas son todas las H's que me han tocado. H8 repetida, vamos a ver por acá, H8, sí está repetida acá, H8 repetida, ya. Ahora sí, vamos a tratar de ver cuántas H's he logrado con una sola caja, atentos. ¿Dónde está la H1, Chuchubelo, H1, ya, H2, H3, la 3, acá está. H4, no está. 4, 5, 6. Falta la 5, la 6. Falta la 5, falta la 4, la 5, ¿no? H6, H7, H8, le he visto por acá. 8, muy bien. H8, H9, H10, sí. H11, H12, H13, acá está la 13, H14, muy bien, H15, H16, no está, 17 tampoco, 18 tampoco, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Ya, estas son las H's que me han tocado, así que atentos, ¿ok? ¿Cuántas H sin repetidas? ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 H's que no están repetidas. ¿Sí? ¿Cuántas H's son, Gran Renzo? Según lo que dice aquí el postercito, ¿sí? Aquí está la imagen del póster, ¿sí? En el álbum. Son en total, acá H16, vamos a ver por acá, para que ustedes puedan también saber, ¿no? H19, son en total, ¿cuántas H, Chucho Velo? Son 23, 24. Son 24 H's, ¿sí? 24, y yo tengo en total de las 24 H's, que va aquí en este póster, ¿sí? Hola, Álvaro, ¿cómo estamos? Acá está, ¿no? Tengo 2, 4, tengo 17. Muy bien, 17 H's. Y repetidas, tengo estas. Estas son las repetidas. Y creo yo que sí lo voy a poder armar. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 repetidas de las H. ¿Correcto? Aquí está. Muy bien. Y creo que sí, ¿eh? Atentos, porque creo que sí se arma con una cajita. Listo, aquí están las repetidas. Estas son las nolas, ¿sí? Y en el caso de las figuras ya básicas y también especiales, ya luego tengo que hacer un resumen general para poder indicarte cuánto he logrado. Muy bien. Aquí está lo de Dragon Ball. Sí, vamos a ver cuántas especiales me tocaron de Dragon Ball en esta última apertura. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 especiales. Este es Dragon Ball. Vamos con Z. Tape la pantalla, por favor. ¿Algún chimichimi en la noche? En la noche, chimichimis. En la noche. Entonces, una. A ver, dos, tres.
vamos a ver por acá, una sola caja, así que voy a hacer full cambios y quiero armar una colección con esta cajita. Vamos a ver por acá, estas son básicas repetidas de Z, perfecto, Z. Vamos con Dragon Ball GT, muy bien, ¿cuántas especiales me tocaron en GT? Vamos a ver por acá, tap, 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 tap. Chuchurero, en esta colección sí vale la pena demorarse, claro que sí, claro que sí. Especial, especial, básicas, ahí está, ¿tienes la básica? No, especial, perdón, no. Ok, vamos ahora con, finalizamos con Dragon Ball Super, sí chicos, tapen la pantalla por favor. Estamos realizando el conteo, sí, el conteo de esta hermosa colección, de cuántas especiales me tocaron en una cajita, así que atentos, ¿ya? Perfecto. Vamos por acá. La Kefla me encanta. Trunks. Listo. Y ya. Esto es de los 25 sobres que acabo de ver a continuación. Perfecto. Estas son las repetidas de ayer. ¿Sí? Estas son básicas. Y estas son las que pude obtener ayer. ¿Correcto? Este es de Dragon Ball. Y vamos a hacer el conteo de todas las especiales. ¿Ya? Todas las especiales que tengo por acá. Este es de Dragon Ball. Para no mezclarlo, ya hice mi tarea, ¿ya? Este es Z. Este es GT. Muy bien. Y esto es Dragon Ball Super. Ya está. Perfecto. Listo. Correcto, ya. Ahora, vamos a realizar el conteo general, ¿sí? De cuántas especiales tengo, ¿sí? Cuántas especiales tengo, incluidas las repetidas, en esta colección, ¿sí? Incluida las repetidas, o sea, vamos a ir con todo y también con las letras H, perfecto. Aquí están las repetidas, ya está, muy bien, ya, y ahora sí, vamos a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 y 73 especiales. Muy bien, no sé cuántas te vino a ti en una caja, pero a mí me vino 73 y estas son mis figuras básicas. Muy bien, esto fue todo conmigo en el caso de Dragon Ball, sí, lo que es Sticker Universal, perfecto. Así que cualquier información de esta espectacular colección 100% licenciada, me dejan su mensaje por inbox. Este fue el espectacular unboxing, puede ver los primeros videos. Roosevelt, tienes que, yo lo adquirí en preventa, muy bien. Esta fue la presentación de esta hermosa colección, la cual está bellísima. Yo tengo en versión tapadura, ¿sí? Y en la parte final 180 figuritas con Goku en su versión Ultra Instinto, ¿no? Que ahí lo tienes, está perfecto. Un álbum peruano, un álbum hermoso, 100% licenciado, no lo olviden, por parte de la empresa Panini. Esto fue todo conmigo el día de hoy. Gracias por estar en este unboxing. Pronto más noticias y no se olviden que ya voy a estar presentando el álbum completamente lleno para todos ustedes. Muchas gracias. Listo, perfecto. Ahora seguimos con más colecciones, Chuchuvelo. Esto ya va para...